Tradicionales fiestas compartidas por la mayoría de las personas en el mundo. Regalos, reuniones, cenas familiares. Pero lo más importante, el espíritu de la Navidad en nuestros corazones. Nos encontramos en la Plaza del Ángel aquí en Chihuahua capital y como podemos ver se han dado cita un gran número de matachines. ¿Por qué? Porque empieza el ciclo de las principales fiestas. Y es que es una tradición tan nuestra que festeja a los santos patronos, conmemora las fechas más importantes y por supuesto honra a nuestra Virgen de Guadalupe, que es una de las divinidades más veneradas en nuestro país. ¿Qué les parece si vamos a conocer más de esta tradición? Vamos a empezar, Lisa, platicando sobre el significado de un matachín. Lo principal es que es un danzante religioso. A través de su danza hace oración y alabanza a Dios y a la Virgen, ¿verdad? Y veneramos también los santos, ¿verdad? Los santos merecen una veneración. De hecho, las danzas se identifican cada una con el nombre de un santo, de preferencia de su parroquia. El matachín cuando baila hace oración y alabanza, ¿sí? Entonces, lo que nos une a todos es, por dentro, es la cuestión espiritual, la fe, la devoción. La danza donde está un servidor se llama San Juan Bautista, en nombre de Dios. Y cada una de las danzas que ven atrás, ¿verdad?, se identifica también con... de preferencia con la que está en su parroquia. Muchos de las danzas se originaron de gente que está agradecida a Dios, a la Virgen, a un santo, porque le hizo un milagro, sobre todo el principal, el de la vida. Háblenos también un poco del vestuario que ustedes utilizan, de la indumentaria. A nosotros la indumentaria es muy importante porque el carrizo significan los cinco misterios. El guaje, cuando Jesús se iba a hacer oraciones, que salía al desierto, ¿va? Ahí llevaba su agua. Ajá. Y el arco es el báculo de Jesús. Uh-huh. El rojo es la sangre que Jesús derramó por nosotros. Los huaraches, las sandalias que Jesús usó. ¿Cree usted que hace falta que todos, como mexicanos, como chihuahuenses, nos acerquemos más a nuestras tradiciones? Tememos que se pierdan esas tradiciones que son tan llenas de vida, ¿verdad? Hemos visto en la práctica que lejos de que las danzas se disgreguen. Al contrario, cada año hay más gente. De la revolución nos mueva siempre a yes, la pues justicia es en México. Padre, un gustazo platicar con usted y sobre todo adentrándonos a este tema de las posadas, ¿no? Y vamos a empezar con eso, padre. ¿Cómo es que los mexicanos festejamos las posadas? Bien, pues en México las posadas son una fiesta, ¿no? Uh-huh. Tiene toda una tradición y toda una historia, porque prácticamente podemos hablar de que desde la conquista viene esta tradición de celebrar las posadas. Y evidentemente, para la fe, es un recuerdo del peregrinaje que hicieron María y José camino a Belén, pues para el nacimiento de Jesús. Las posadas representan un camino, un peregrinar, un acompañar y siempre una preparación. Si yo voy a celebrar espiritualmente estas posadas, este camino, esta lucha y confiando en la gracia de Dios, pues tengo que esforzarme también por crear en mí virtudes.
no solamente la Navidad es una época para dar. Porque entonces reduzco toda la generosidad de Dios en mi vida pues, a un momento. ¿Sí? Sino que más bien yo me esfuerce por hacer de mi vida un compartir. No en 9 días, no en 10 días, no en un mes, sino pues en los 365 días del año. ¿Qué mensaje le damos a los jóvenes que nos están viendo, que ya están esperando las posadas? Pienso que sería mucho más testimonial, mucho más humano y mucho más cristiano si nos esforzamos de vivir y de compartir la vida en la alegría. Que podemos realmente compartir la vida de corazón, la amistad, en una buena fiesta, en una buena celebración, no olvidando desde luego pues, que el invitado principal pues, es Jesús. Así que ya tenemos todo para la fiesta. A ver, vamos a repasar. Vasos. A ver, sí. Los tamales. Los platos. Sí. Las velas. También. Carlos, nos está faltando algo muy importante. ¿Qué? La piñata es un ícono de todas las posadas. Es verdad. Oye, pero ¿cuál será la historia de las piñatas en México? ¿No te acuerdas cuando nos la contó Don Chuy, que teníamos 8 años? Existen varias historias del nacimiento de las piñatas, pero la más conocida es que nacen en China con la ceremonia del Año Nuevo. Se atribuye a Marco Polo dar a conocer las piñatas en Oriente y llevarlas a Italia en el siglo XII y posteriormente a España. A México llegan por medio de los colonizadores españoles, ya que los misioneros agustinos utilizaron las piñatas como fines evangelizadores, pues su ambiente festivo atraía a la gente a las ceremonias religiosas. Carlos, vámonos a comprar la piñata, ya. Pues vamos. Espérate las llaves. Oye, pues aquí hay muchas piñatas. ¿Cuál llevamos? Esta, Gaby, esta. 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 Carlos, pero esa no es la adecuada para la ocasión. Ay, sí. Según tú, ¿cuál es la adecuada para la ocasión? Pues la típica piñata para las posadas, la de estrella, la de 7 picos. ¿Y esa qué? ¿Cuál es la diferencia de esa y esta? Ay, ¿no te acuerdas que nos platicó Don Chuy? ¡Ey! Yo sí sé todo sobre piñatas. La piñata tradicional navideña es de 7 picos que representan los 7 pecados capitales, pero además debe estar llena de dulces que simbolizan la gracia de Dios, el palo a Dios y los espectadores que gritan a la iglesia. Oye, Carlos, ¿tú sabes que los aztecas tenían una tradición muy parecida a la de las piñatas? Pues claro que sí, mi estimada e intuitiva Gabriela López. Es una ofrenda que se le hacía en honor al nacimiento de Huitzilopochtli. Ay, sí, sí saben. ¡Claro! Y bueno, pues si hablamos de posadas, definitivamente no podemos dejar de hablar pues, de las piñatas, que es una tradición indiscutible para estas fechas. Y bueno, ¿qué les parecería poder hacer usted misma las piñatas? Además de que se ahorra quizá un dinerito, pues bueno, puede ser una actividad familiar, reunir a los hijos, a los primos, y mira nada más, embarrarse de engrudo puede ser muy divertido. La señora Conchita se encuentra con nosotros precisamente para platicarnos. Gracias, señora Conchita. De nada. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué se necesita para poder hacer la piñata? Para la piñata necesitamos un globo. Que aquí está. Periódico. Ajá. Y mucho engrudo. Bueno, y entonces empezamos. Aquí ya los fuimos adelantando un poquito. Capas y capas. ¿Cuántas capas de periódico se requieren? Por lo regular ponemos 3 o 4 capas. Sí. Dejamos secar. Oye, ¿y para usted qué significan todas estas tradiciones, estas fechas, Navidad, todo esto? Pues para mí es muy bonito, es la unión familiar. Convive uno más con la familia. Bueno, siempre convive, pero en estas fechas como que se une uno más desde hacer la piñata. Exacto. Realmente. ¿Y usted en su familia tiene acostumbrado a hacer las posadas? Sí. ¿Y cómo las hace? Platíqueme. ¿Qué tipo de cosas no pueden faltar en una posada? La comida, los tamalitos, los ponches, y eso se prepara de antes, ¿no? Sí. Y los villancicos, y el pavo. Todo eso. Yo sí pienso que sí nos hace mejores convivir en familia, estar unidos.
qué importante es que transmitamos todas estas tradiciones a nuestros hijos y no los acostumbremos a como decíamos, nada más al regalo o a todo lo material que puede existir, sino que realmente se arraiguen a nuestras costumbres. Es mejor, yo digo que es mejor, y así está regalando una parte de uno, un toque personal de uno. Oiga, pero bueno, pues hablando precisamente de las piñatas, qué bonitas son estas fechas, ¿no? Qué bonito es Navidad. ¿Usted qué es lo que más le gusta de esta temporada? Pues de esta temporada me encanta la Navidad, me gusta el arbolito, el nacimiento, las piñatas, la convivencia y sobre todo la comida de Navidad. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Llegué uno a enero con la panza. Los tamales, los buñuelos, todo bien rico. Y sobre todo estar con la familia. Platíqueme de esto, qué importante es de que las familias se reúnan, de que se abracen mucho, nos digamos te quiero. Es muy bonito porque es para que siempre estén unidas, juntarse, abrazarse, quererse, pero no nada más en Navidad, todo el año. Oiga, ¿y entonces ustedes sí quiebran piñata y todo en su casa? Sí, también quebramos piñata. ¿Y cómo hacen las posadas? El 25, platican. Pues vamos a la iglesia y se hacen. Y luego ya en la casa ponemos la vela de Adviento, que ya va a empezar, y rezamos en la familia. Oiga, platíqueme usted, ¿qué es lo que más le gusta de las posadas de la Navidad? Pues todo. ¿Por ejemplo? Todo, pues la cena, que es muy importante familiar. Adornar nuestra casa, pues humildemente, con un árbol, con el nacimiento, si uno tiene. Ajá. Una corona. ¿Y qué es tan importante? O sea, ¿usted siente bonito que vayan a su casa? Sí, que convivan. Claro, pues sí, porque son los días de que se une uno con todos, con esa alegría de la cena, de los abrazos, de... Pues los regalos muchas de las veces no son tan importantes porque no hay como la unión familiar. Padre, nosotros decimos, viene la posada y vamos a comprar la piñata y vamos, todo lo que lleva, todos los elementos que conllevan el tener una posada, ¿no? Pero cada cosa tiene su significado también. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que hacer un poquito de historia, un poquito de recuento. Ajá. Mira, cuando se da la conquista en México, ya había algunas fiestas en honor de Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, para estas fechas, porque para las culturas prehispánicas, el solsticio de invierno era algo muy significativo. Entonces, digamos que los conquistadores, que son evangelizadores, tratan de traer el evangelio, pues usan estos elementos con un sentido cristiano. Y entonces viene toda esta alegría, pero enfocada al misterio de la encarnación, que nosotros llamamos así a la Navidad. Bien, y luego se van integrando elementos festivos, por ejemplo, los cánticos, que nosotros conocemos como villancicos, también la piñata, los dulces, etc., ¿no? Y la piñata, por ejemplo, se habla siempre de la tradicional piñata de siete picos, ¿sí? Que, bueno, es muy conocido que cada pico representa uno de los pecados capitales, ¿sí? Y luego el hecho de quebrarla, pues implica la virtud de parte del hombre, una fuerza de parte del hombre que quebranta el pecado. Y luego, por ejemplo, pues ese momento que de niño siempre nos llamaba mucho la atención, los dulces. Pues el relleno de dulces implica, por ejemplo, la gracia de Dios, el don de Dios que se desborda cuando nosotros combatimos el pecado. Bueno, el pecado es precisamente la virtud, como te decía, ¿no? La fuerza, el instrumento de la fe, que a través de la fe que llega al corazón del hombre puede hacer que el pecado pues no tenga tanta fuerza. Ante cada uno de los pecados capitales que se puedan presentar en la representación de los siete picos de la piñata, pues yo tengo que ejercer también mis virtudes. Por ejemplo, ante el orgullo, pues la humildad. Yo tengo que procurar ser humilde. Es la única forma de vencer aquello. Ante la lujuria, pues yo tengo que esforzarme por vivir la castidad, a la cual estamos llamados todos.
hombres y mujeres, solteros, casados, ancianos o viudos. En cualquier situación estamos llamados a vivir la castidad, ¿sí? Ante, por ejemplo, la ira, bueno, pues la templanza. Ante la gula, la cordura. Y así, en ese sentido, pues vamos creciendo espiritualmente. Padre, ¿qué es lo que estará pasando en nuestro México, en el mundo también, de que muchas veces vamos perdiendo? Todo esto que usted nos está diciendo son cosas que ya sabemos y que muchas veces nuestros papás no las enseñaron desde pequeños, ¿no? Y nos falta reforzar. Sí, pienso que de los grandes males del mundo posmoderno, pues sea la superficialidad. El vivir lo inmediato, el no querer hacer esa preparación. Y a lo mejor lo que no debiéramos perder de vista es que el festejado principal en las posadas y en la Navidad, pues es Jesús. Y no nosotros. Y no Santa Claus como medio, pues, propagandístico o mercadotécnico de las economías de ahora, ¿no? De la materialidad. Entonces, pues no perder de vista eso, que el festejado principal es Jesús. Pero no como una idea, no como un concepto, sino como una persona que le llama la atención a mi vida. Y ahí está la clave. Algo también que queremos transmitir es que no podemos estar ajenos a una realidad social que se vive, ¿no? Compartir, estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos es importante. ¿Qué le podemos decir a la gente respecto a esto? Sí, bueno, es que ahí estás tocando fibras sensibles, ¿no? Porque finalmente no dejamos de ser humanos. Creyentes o no creyentes, somos seres humanos llamados a compartir. Pero para el creyente, para el hombre y la mujer de fe, el hecho de ayudar al prójimo tiene el fundamento de que Dios está conmigo. Si yo ayudo al prójimo solo por ayudar, pues no deja de ser una filantropía, que es muy bonita y es muy útil, y mucha gente lo hace. Pero la verdadera y auténtica caridad nace de que yo he sentido el amor de Dios y entonces transmito el amor de Dios hacia el prójimo, hacia el que necesita de mí. En ese sentido, pues vamos creciendo espiritualmente. Como digo, creo que las posadas en su manifestación exterior sean una obra pedagógica para eso, para enseñar el espíritu, pero interiormente pues viene mucha, mucho trabajo. La reflexión, ¿no? Claro, la meditación de todo. Exacto. A través de este programa pretendemos, pues, que se rescate esto, que además, como bien lo dice, de acercamiento, pues, propio con nuestra fe, pues también que sea como sociedad. Hay que rescatar la buena voluntad y la ayuda amorosa, afectiva y efectiva, pues del que necesita más que nosotros. Pues muchísimas gracias, Padre, no, por esta entrevista y sobre todo por este mensaje que a todos nos ha llegado. Así que disfrutar las posadas y pues hemos aprendido un poco más. Gracias a usted, Padre. Gracias a ustedes. Gracias. Carlos, me encanta la época navideña. De hecho, tenemos que comprar todo para preparar la cena del 24. Usted ni se me preocupe por eso, yo me voy a encargar de todo. ¿Me lo prometes que me puedo confiar en ti? Pues claro, Gaby. Ay, gracias, Carlos. ¡Aguas, Gaby! ¡Ay, vamos! Ay, qué bonito. Bueno, ya me voy, Carlitos. Ya tienes todo listo para la cena de la noche, ¿verdad? Carlos, ¿todo bien? Sí, usted no se me apure. Nada. Vamos. ¡Chin! Las compras. Pues bueno, total, a ver qué encuentro, ¿no? Vengo lista para la cena. Pues bienvenida, Gaby, ya hasta la serví. ¿Esta cena? ¿Y este es el árbol de Navidad? ¡Carlos, no! Lo siento, Gaby, arruiné la Navidad. Pues que hice las compras a último momento y pues no sé qué pasó. Carlos, es que no importa cuál sencilla sea la cena, pero hacer las cosas con ganas y no a la mera hora. Pues sí, tienes razón. No te preocupes, Carlitos, yo sí me preparé. Vamos al carro a bajar todo. Recuerda, entre más planificación y compromiso existan en tus actos, mejores serán los resultados obtenidos. ¿Lo ves, Carlitos? Todo salió perfecto, pero que te sirva de lección. Las cosas no se dejan hasta el final. No, Gaby, prometido. Y ustedes en casa recuerden que ya se acerca la Navidad y nada, andar con prisa, ¿eh, Gaby? Ay, Carlitos. ¡Salud!
Amigo, qué bonito se siente abrir tu corazón, brindar cariño, amor a quien más lo necesita y sin que te lo pidan. Así es, Lisa, y estamos en la casa hogar Adonai y muy emocionados porque ya los niños están listos para romper la piñata. Los niños y nosotros, yo estoy lista. ¿Vamos? Vamos. ¿Están listos para la piñata? ¡Sí! Cuéntanos, ¿cómo surge la Casa Hogar? La Casa Hogar, bueno, pues fue un sueño compartido entre mi esposa y yo, y pues decidimos hacer algo por la vida, por los chamacos. Híjole, qué padre. Yo creo que todo mundo tenemos una misión en la vida, pero a veces duramos toda la vida tratando de encontrarla. ¿Qué tan difícil es? Recibiendo ya el apoyo de Dios y todo lo que, las satisfacciones que nos dan cada chamaco, cada vez que recibimos las boletas, ¿verdad?, de la escuela y vemos los 10, los 9, dijimos, creo que sí valió la pena. Ahora, vámonos a la parte de los festejos, vamos a otra parte. Uh-huh. ¿Cómo es que festejan ustedes aquí la Navidad? Pues en grande, porque tenemos posadas desde ahorita hasta que se acaba enero. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cómo tratan de inculcarle la tradición? Más allá de que, gracias a Dios, a lo mejor hay comida, hay piñata, hay festividad. Bueno, es una tradición que encarna más. Muchos dulces. Pues ellos saben y agradecen a toda la gente que nos apoya con las posadas, con los regalos. Siempre les estamos diciendo que cuando les piden que hagan una cartita para Santo Claus, que pidan algo que realmente necesiten, unos zapatos, algo de ropa, una chamarra, algo así. A ver, así con mis consentidas de la tarde. A ver, niñas, yo quiero saber, aparte de todos los regalos, la piñata, los tamales que nos comimos, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? A ver, Almita. Estar en la armonía. A ver, ¿tú, Ana? Compartir la cena y los regalos. A ver, ¿por acá atrás? Para mí, la Navidad significa compartir lo poco o lo mucho que tenemos. Y último, por acá. Pues enseñar nuestro enorme corazón, aparte de con nosotros, con otras personas. Oye, qué importante es esto, ¿no? A veces la Navidad se presta mucho para confundirla con los regalos, con las festividades, pero esto que dices tú, compartir, ayudar, dar a quien tiene menos que nosotros. ¿Qué tan importante es que además de que lo entendamos y lo hagamos, lo dejemos todo el año? Porque no nada más Navidad es para eso, ¿no? Así es, pues desgraciadamente es esta época cuando hay abundancia en estos lugares, ¿verdad? En los albergues, en las casas hogar. Porque pues toda la gente se acuerda de que hay niños en estas situaciones. Oye, Luis, ¿qué mensaje le damos a la gente que nos está viendo en estas fechas, que es una fecha, como bien decía Lisa, de sensibilizarnos? Pues quisiéramos que abrieran su corazón, que escarbaran por ahí entre la tecnología que hay ahorita
y que se den cuenta que hay lugares que necesitan algo. Como en estos lugares, con poquito, nosotros podemos hacer bastante, hacemos mucho. Sin duda que en este programa nos queda muy claro el significado de nuestras fiestas y tradiciones y sobre todo como mexicanos sentirnos muy orgullosos. Decidamos hoy convertirnos en esta semilla de esperanza, de paz, de hermandad para todas las familias en esta época decembrina. Nos vemos en el próximo programa de Pa' Gente Buena, Chihuahua. No se les vaya a olvidar, Pa' Gente Buena, Chihuahua, que es valiente.